Hola, mi nombre es Estela Castillo. De formación base diseñadora de moda y administradora de empresas, actualmente me encuentro cursando una maestría en innovación y trabajo como docente en diferentes instituciones hace 15 años. Dentro de mi formación como docente y mi experiencia en pues el manejo de mi vida, me parece muy importante y muy oportuno que hoy hablemos del design thinking. ¿Qué es el design thinking? Es una metodología utilizada por diseñadores con el ánimo de entregar propuestas de soluciones creativas, medibles, de corto plazo, con diferentes pruebas que me han permitido encontrar una solución. Estos cinco pasos de los que consta la metodología son empatizar, definir, idear, prototipar y finalmente evaluar. Cuando hablamos de cómo puedo aplicar esta metodología a mi vida, podemos verlo a partir de cinco fases. Esas cinco fases son: primero, debemos visualizar el problema. Una vez nosotros identifiquemos el problema, podemos proyectar las diferentes posibilidades de solución. Debo saber qué tan proactivo va a ser ese desarrollo y qué tanto tiempo me va a tomar invertir en esta solución. Lo segundo que puedo hacer es invertir en mis pensamientos, es decir, debo trabajar en contraponer esos pensamientos negativos que me genera el problema para pasarlos a un pensamiento positivo, un pensamiento afirmativo que me permita visualizarlo como una oportunidad de mejora, un cambio, la manera de emerger en otra área. Luego debo empezar a lanzarme al riesgo. Cuando yo ya invertí en mis pensamientos y logro decir, bueno, estas son las posibles soluciones que puedo aplicar, entonces me lanzo al riesgo con el fin de llevar a la prueba todas estas ideas que pensé. De esta manera puedo medir y decir, bueno, ¿esta solución es viable o no? ¿Me va a llevar tanto tiempo? ¿O simplemente le quiero invertir a esta solución o no? Es importante en la cuarta fase que nosotros empecemos a llevar un diario. Ese diario que nos va a permitir a nosotros, es como nuestro medidor de energía, lo que me va a decir: ¿voy por un buen camino o no? ¿Esta solución realmente va a ser efectiva? ¿Es importante? ¿Cuáles son los actores que involucra? ¿A qué personas estaría afectando o qué personas me estarían sirviendo o cuáles son los medios y los recursos que puedo utilizar para ello? Y finalmente, debo pensarme en la quinta fase, pensar en varios escenarios, es decir, comprender que mi vida puede ser una proyección con diferentes rumbos que me va a permitir ser feliz en diferentes posibilidades. Entonces me proyecto la solución y empiezo a buscar esa parte positiva y decir, esta es la manera en la cual puedo desarrollar esta solución de manera efectiva, proactiva y creativa ante las situaciones de la vida diaria. Eso es todo, que tengan un feliz día.